seguimos aquí con Israel, disfrutando de buenas cervezas que nos trajo desde allá del norte del país, de San Diego. Y pues, haciendo carne, disfrutando el calorcito, y pues echando estas chelitas, ¿no? Sí. Y los que preguntaban el perro que ladraba en los videos, aquí hay uno de ellos. Y le vamos a dar chévere también. Y pues, ¿qué nos trajiste para esta degustación, bueno, Israel? Esta es una nueva cerveza de Modern Times. Tengo entendido que la sacan una vez al año. Es una de las cervezas que cervecerías nuevas en San Diego que son muy populares. Yo no la he consumido anteriormente y investigué y me dijeron que es una de las mejores que ellos hacen. Entonces se las traje a mis amigos aquí en Guadalajara, Momento Cervecero, para ver qué tal les parece. Una cerveza de 6.8 grados de alcohol, una IPA, y que por ahí en la etiqueta dice que viene recopiada, ¿no? Con el Citra, porque tiene el lúpulo Citra. Trae lúpulo Citra, Motueca y Centennial. Así es. 75 unidades de amargor, por ahí menciona también. Y pues bueno, esta combinación del Citra que siempre lo hace muy agradable, ¿no? Sí. Muy cítrico, muy aromático. Un lúpulo de esos experimentales que causa bastante revuelo. Sí. Y pues esta es una igual, en esta como... como tren de las IPAs, este es el color que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no? Como entre dorado y amarillo. Y pues igual una bonita actividad de carbonatación y una muy bonita corona de espuma blanca bien compacta que demuestra una excelente manufactura. Sí, pues muy cítrico, ¿no? Es ligeramente herbal en el aroma. Huele un poquito dulce. Sí, algo ahí también acompañando, ¿no? Del poquetón de las maltas, el dulzor. Pero muy antojables, ¿no? Y con este calorcito que está haciendo. Sí, exacto. Es que es el clima para... Está de lujo, ¿no? La carne abre el apetito para tomar cerveza. Sí. Vamos a probar. Vamos a probar. Salud. Pues otra vez estas IPA que están muy saborizadas, ¿no? O sea, el amargor está ahí, tiene permanencia, pero no es tan agresivo. Todo está en el sabor. Exactamente. El dry hop, en... lúpulos del último hervor, muy saborizada, muy agradable y dejando siempre el gusto de las maltas, que también es muy importante. Sí, tiene buen sabor al principio, es dulcecita y muy agradable, y al final te da un amargor muy sutil, pero muy rico. Sí. Y muy bebible, ¿no? También esto es lo que es una IPA, que le puedes tomar dos, tres, ¿no? Seguidas, sin ningún problema. Así es. Pues sí, una interesante combinación de los lúpulos americanos y el lúpulo este neozelandés que es el Motueca, y que pues tiene ese saborcito herbal diferente a la IPA de San Diego, viene del Motueca, ¿no? De ese saborcito de lúpulo neozelandés que tiene esa onda herbal, es diferente, ¿no? Es una onda, es una onda bastante rica. Y combina muy bien, ¿no? Con los cítricos, este herbal cítrico combina bastante bien, muy agradable. Sí. Muy rico. Pues bueno, vamos a seguir degustando otras buenas cervezas. Aquí te vamos a traer, en lo que seguimos preparando la carne. Y pues nos vemos en la próxima.